president de la taula del tercer sector, autoritats, companys en el món de les entitats socials. Unes breves paraules per agradecer la intervenció del secretari d'Estat en el Fòrum Social Pere Tarrés i cedo sin más la palabra a la senyora Alicia Sánchez Camacho que lo va a presentar. És per a mi un placer poder presentar hoy aquí en esta conferència, sobre els retos del sector social en el siglo XXI a nuestro secretario de Estado. Él ha demostrado con sus 18 meses de trabajo, de compromiso y de dedicación al frente de la Secretaría de Estado que es su Secretaría una prioridad para el Gobierno de España y que es fundamental para la salida de esta durísima crisis. Y estoy convencida que la interlocución y la interrelación con esas entidades en Cataluña va a ser siempre fluida y mucho más después de esta visita. Acabo con una cita. Acabo con una cita de alguien. A seguir, a querer y a admirar, como es la Madre Teresa de Calcuta. Ella decía: A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si nos faltara cada una de esas gotas. Muchas gracias. Gracias por brindarme esta oportunidad de reflexionar sobre. Bueno, yo le he puesto ese título para que sea más sugerente, tenga más gancho y venga más gente a oírme. Pero bueno, después probablemente queréis decepcionaros diréis, bueno, esto es mucha inteligencia social y no has dicho nada sobre inteligencia social. La inteligencia social es la inversión en personas con mayúsculas, sin importar la edad, sin importar el sexo o la discapacidad, y podemos ponerla en práctica en todos y cada uno de los ámbitos de nuestra propia vida. Coincidiendo con la campaña del IRPF, en la que estamos absolutamente inmersos, quiero aprovechar, como siempre hago, y muy especialmente en esta tribuna y ante los medios de comunicación, aprovechar para hacer un llamamiento, solicitar públicamente al conjunto de los ciudadanos que marquen la casilla, que marque la casilla de fines sociales. Es un gesto que apenas puede llevar un segundo en la propia declaración, y sin embargo ese gesto que dura un segundo en marcar una X. Se traduce en solidaridad y se traduce en la sostenibilidad de cientos millones de proyectos en todos los rincones de España. Además, se puede elegir conjuntamente, algunos ciudadanos no lo saben, pero se puede elegir conjuntamente con la casilla de la Iglesia Católica. Algunos ciudadanos creen que son antagónicas, porque no reduce el porcentaje que se destina a las organizaciones no gubernamentales, sino que también se suma al 0,7% de dicho impuesto. Eh, nosotros en esta grave crisis social eh, y económica que estamos viviendo eh, queremos que el tercer sector juegue un papel todavía más importante del que juega en la actualidad. El tercer sector tendrá una ley de carácter de legislación básica del Estado que hablaremos, por supuesto, con todo, que hemos iniciado hace tan solo unos meses y que estoy convencido de que va a ser un gran instrumento a favor del tercer sector. Además, en breve crearemos la figura de las entidades del tercer sector colaboradoras con las administraciones públicas. Estamos ante una novedad y una novedad que pretende, primero, ampliar el abanico de personas que puedan ser ayudadas a través de estas organizaciones y, segundo, una gobernanza eficaz de las políticas sociales que incluya la participación conjunta de las administraciones públicas, la sociedad civil y el resto de agentes sociales, cumpliéndose así la Estrategia de Europa 2020. Quisiera finalizar mi intervención haciendo referencia al último de los objetivos de uno de los análisis que nos preocupa mucho, que es la ley de dependencia, y que ha sido fruto también de, de muchos e intensos debates. La propia ley obligaba a hacer una evaluación a los cinco años transcurridos desde su aprobación. Probablemente lo sencillo, lo sencillo hubiera sido derogar la ley, porque la ley estaba ampliamente colapsada. Y lo digo así porque así no la hemos encontrado, ampliamente colapsada. Si hubiera habido una motivación política para derogarla, teníamos la mejor de las excusas para poder derogarla. Pero ese no ha sido nuestro objetivo. Al contrario, hemos adoptado varias decisiones importantes, difíciles, complejas. Pero las hemos hecho de acuerdo con la mayoría de las comunidades autónomas, precisamente para garantizar la sostenibilidad del sistema de la dependencia.